7 años de la tragedia del incendio de la bodega ABC. Ahí falleció mi hija Emilia. A diferencia de lo que muchos piensan, creo que no debe ser una empatía para con los papás o con las mamás de la bodega ABC. Creo que la empatía y la solidaridad y la necesidad de salir a las calles y exigir justicia año tras año hasta que llegue, sin duda alguna debe de ser dirigida a las niñas y a los niños que fallecieron. Los papás y las mamás de la guardería ABC somos solamente una reacción natural de una injusticia. Carolina estuvo viajando algo así de un año a Hermosillo, cada 15 días, cada mes, única y exclusivamente conocer a los papás, a las mamás de la guardería, como para ver como de qué lado abordar el tema. Yo en ese entonces todavía, cuando le comenté a Caro que yo le apoyaba y le diéramos para adelante con el proyecto, yo recuerdo que le había dicho, no, pues yo te ayudo en lo que necesites, cuestiones técnicas y de fotografía, ¿no? Más no participación de historia, mi intención nunca fue contar la historia de Emilia, la historia de nosotros. Y también esta parte de hacer el contacto con los papás y con las mamás para que sea más sencillo el acercamiento de cada uno para con ellos. Pero Carolina, cuando me explicó el por qué se acercó al tema, vio la necesidad de hacer el documental y acercarse a los papás, fue cuando yo entendí que la historia de Emilia era el punto de partida de toda la historia de los demás. Este tipo de documentales no deberían de existir. Desgraciadamente son necesarios. No solamente para llegar a más personas, no solamente para mantener viva la memoria, sino también para hacer para tocar fibras y hacer una empatía general, ¿no? Creo que algo que en todas las luchas sociales, en todas las luchas emblemáticas, no solamente de México, sino de todo el planeta, sin duda alguna la que le viene a pegar al traste a todo, es la desmemoria.